Yo la verdad pensé que hoy él no amanecía. Honestamente yo llegué a pensar que él no amanecía por el estado en el que está. A ver, bebé, usted sí puede levantarse. Créanme que yo ayer lo vi y es que más de uno o cualquier persona probablemente si lo hubiera visto como yo lo vi, hubiera llegado a la conclusión de... está muy mal. Y esa fue la... o sea, la conclusión a la que yo llegué en un principio. Yo dije, no va a caminar. Pero afortunadamente llegó aquí y le hicimos pruebas de distemper, de richa, que, bueno, de moquillo y de alguna enfermedad de garrapatas y sangre. Incluso luego después se le dieron... usaron la ecógrafo, yo no sé por qué lo usaron, pero lo usaron. Y yo digo, bueno, lo que hay aquí, usen. Ya tiene 2 días aquí. Él ya tiene 2 días aquí, ¿sabe qué es lo mejor? Que ya intenta caminar, es decir, ya se para, ya tiene fuerza para hacer esto e intenta caminar, y eso es bueno, eso es positivo. Mi amiguito, amiguito, padre. A ver, para la gente que no ha visto el video del rescate, ¿cómo fue que estaba él? Lo explícale ahí. Él qué estaba. O sea, casi en la misma posición, con las piernas de lado, es decir, así. ¡Wow! Miren, ya está, se para, tiene fuerza. Solo que... y no se deja. Incluso cuando... puedes asegurar que como que no estaba consciente. Sí, él estaba inconsciente. Tirado en el piso esperando sus últimos minutos. Porque había metido la trompa en un charco de agua y no la quería, o sea... Ya lo voy a escenificar para que... Ah, ya, pero hazlo tal cual, ¿eh? Ya, entonces, más o menos así, así como estaba. ¿Ya? O sea, estaba con las patas lateral y la cabeza así. Yo diría que haciendo burbujas, ya soplando. Y yo la verdad yo dije, no me gustan estos casos donde luchamos y no logran salir adelante. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace aquí si se supone que es aquí donde curan a los perros? Ya la jornada está terminando, está culminando. Pero pues todo el día se le está examinando mientras la doctora está trabajando. Mientras la doctora está trabajando, la está vigilando, le pone una vía, le da de comer, le da su vitamina, su medicina, todo. O sea, está casi que 24 horas en examinación, en cuidado, en observación. Y pues me gusta ver que ya está saliendo adelante, intenta pararse. Miren, amiguito. Hola, bebé, mira. No tiene dientecitos, es bien abuelito. Pero yo sé que tú vas a ser un abuelito muy amoroso, muy querido, que te vas a recuperar. Y también muy, muy agradecido, como todo animalito. ¿Qué esperabas en esos minutos en la calle cuando estabas ahí? ¿El final? Sí, esperaba el final. Ahora ya intenta comer solo. Y eso es bueno, cuando un animalito empieza a comer solo, es bueno. Y pues bueno, así es con cada historia de él. Ya lo vamos a llevar a su cuartito donde va a estar. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Quería mostrarles el avance de él. Gracias por ver el video. Y pues si te ha gustado este video hermosísimo, es hermoso porque hay una buena noticia, se está recuperando. Regálame un like y una compartida porque eso ayuda a que esta familia siga creciendo todos los días.